Thank you.
Músicos de casa, músicos de esta familia del Festival Raíces Bogotá Andina hacen parte del cuarto día del festival. Y tenemos a una invitada de verdad muy especial que la vemos correteando, haciendo que todo esto que llega a ustedes sea posible. La vemos correteando, sudando, subiendo escaleras, llevando aguas, solucionando transporte, cualquier cantidad de situaciones. Pero ella en su estado natural es un ser absolutamente en paz en escena, con una armonía maravillosa que despliega en sus instrumentos armónicos melódicos, el charango y la bandola andina colombiana. Arreglista, compositora, música, intérprete, profesora, la maestrísima Ángela Acevedo y su ensamble. ¡Qué bueno tenerla aquí! Hola, Sofía. Gracias. Y como acompañante, el maestrísimo Wilmer López de la ciudad de Pasto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ángela Acevedo Ensamble. Vamos a hacerle a esos oyentes que están ahí detrás de cámara un breve resumen de las agrupaciones en las que ha hecho parte. Porque casi que si hay un charango en Bogotá, tiene el charango o la bandola de Ángela. Pues bueno, yo he estado en mis inicios en Sexteto Bacatá, que fue una agrupación, creo que fue la primera como formal que tuve, donde tocaba bandola. También he estado en Japacu, en la Orquesta Colombiana de Bandolas. Japacu estuvo por acá, sí, en alguna edición de años, festival. También estuvo Japacu. Estoy en Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. También invitados al festival. Ajá, y otro cuarteto de bandolas que se llama Vínculos, y actualmente pues en el ensamble que tenemos ahí con los muchachos de la ciudad de Pasto. Después de estar con tantas agrupaciones importantísimas y además muy demandantes, Ángela, de tiempo, de ensayo, de creación, Ángela decide hacer Ángela Acevedo Ensamble. A mí me parece muy interesante cuando un músico le pone el nombre propio y apellido a su propio proyecto. ¿Qué ha pasado para que esto sea posible, Ángela? Bueno, yo creo que a mí siempre me gustó estar como un poquito detrás y como que por situaciones también artísticas, o sea, como búsquedas artísticas de buscar como lo que yo quería como Ángela. Entonces decidí como, bueno, asumirlo a mi nombre y pues muy afortunada de que también encontré personas que se sumaron a ese nombre, ¿sí? Con mucha tranquilidad y también con afinidades musicales y artísticas y búsquedas también muy similares. ¿Quiénes son esos coequiperos, compañeros de equipo, a los que ustedes confía, obviamente, toda su esencia y su grupo? Sí, Wilmer López, que está en los vientos, está Oscar Cervellón en la guitarra, está también David Narváez en el bajo, ellos son como la base que tenemos en el ensamble, y pues también aportan no solamente como instrumentistas, sino también creativamente con arreglos y otras cuestiones. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida. Lo que acabamos de interpretar, de tocar, se llama Vuelo Libre. Es una obra de Juan Carlos Cadena, un charanguista nariñense. Ahora vamos a interpretar Maestro de Oriente, de mi amigo Santiago Felipe Villota, que anda por ahí. Thank you.
Wilmer López es músico nacido de la ciudad de Pasto, Wilmer. Sí, bueno, primero que todo, pues es un gusto y un honor acompañar a Angelita en su proyecto, que es casi ya nuestro proyecto. Pues la historia un poco como se remonta a un viaje que tuvo Angelita a la ciudad de Pasto, en donde nos convoca, nos llama como la amistad, una pequeña reunión, y pues como somos músicos, entonces hicimos música. Y nos acoplamos de una forma muy, 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 muy armónica. Y ahora esto se llama Ángela Acevedo Ensemble. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo lleva, Wilmer, de ese encuentro en Pasto? Yo creo que lleva casi 2 años que Angelita viajó. Bueno, pues principalmente creo que nos conocimos aquí en Bogotá con Angelita. Yo soy músico del grupo Apalau. Y pues al festival hemos asistido ya que creo que en dos ocasiones, y creo que con esta tres, ¿verdad? Y nos conocimos, miramos nuestras redes, nuestros contactos, y también con los chicos que siempre hemos tocado pues toda la vida, ¿no? En la ciudad de Pasto. Nosotros vivimos en Pasto, y la comunicación ha sido muy, muy asertiva con Angelita. Se trata de como un vínculo muy tranquilo, muy de armonía, como nada, como muy corre-corre, ¿no? Sino algo muy, muy tranquilo que ha venido fluyendo por medio de la música, ¿no? Pues qué maravilla, Wilmer, porque en el Festival Raíces Bogotá, Andina Angelita tiene unas labores que es de corre-corre. Son las labores que no se ve y la que permite que todo fluya, todo funcione. Sí. Qué maravilla que haya ese espacio. Pero ustedes viviendo en Pasto y Angelita viviendo en Bogotá, ¿cómo son los ensayos? Bueno. ¿O hacen viajes? Sí, creo que ha sido principalmente en los viajes cuando podemos encontrarnos. Nosotros grabamos un CD el año pasado allá en Pasto, la sala que mientras nadie fui yo. Y lo que se va dando, creo que a eso también se refiere un poco a Wilmer, como que se van dando las cosas, y así ha sido, y ha funcionado de esa forma. No hay presión cuando se pueden ver, cuando alguien viaja. Afortunadamente ahorita viajar es bastante sencillo, y hasta en la virtualidad puede uno hacer ensayos. Por lo menos creo que podemos avanzar algo con eso. Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno, ya cada vez se está llenando más el auditorio. Muchas gracias por asistir. Lo que acabamos de escuchar fue El viaje de Tiripitico. Creo que una de las obras que a mí me cautivó desde hace muchos años es de un compositor colombiano que se llama Diego Alfonso Sánchez. Es un vals pasillo y, pues bueno, tiene todo un viaje en su obra. A continuación, quiero invitar al maestro Iván Poveda en la bandola. Vamos a interpretar un pequeño tema que se titula Pequeño. Thank you.
Bueno, y ahora quiero invitar a una gran amiga mía que se llama Estefanía Burbano. En estos momentos de cena se me olvidan hasta mi nombre. Y bueno, hoy vamos a hacer el lanzamiento mundial, el estreno mundial, como el anterior también fue un estreno mundial, de una canción, de quizás las canciones, de las pocas canciones que he compuesto. Esa canción ya la grabamos con Tefi hace un tiempito. Se la dediqué a mi papá. Mi papá partió hace unos años, ya al plano de los cielos. Y pues bueno, creo que también había que cantar algunas cositas como para recibir esa partida de otra forma. Y esto se titula Canción a tu vuelo. Suspiro que nace en el amor, tus ojitos en brillo de color, caminaste y aprendiste al andar, en el miedo constante al abismo, en el miedo constante a volar. Fruto seremos tu vida, soy tu fuego, tu agua y tu amor. Mil refugios en tu vida encontré, fuiste espejo, enseñanza y oración. La luz serena mi alma, en la dulzura del eterno amar. Vuelo infinito sagrado, paz eterna pudiste encontrar. Wilmer López, me encantaría que describiera quién es Ángela Acevedo. Bueno, Angelita, yo la podría hacer como una pequeña analogía de una hormiguita, ¿no?
hormiguita que trabaja siempre, todo el tiempo, por su música, por el movimiento cultural que hay aquí en Bogotá. Es gracias a personas como Angelita, que yo le comentaba ayer, estábamos en una charla como un poco informal con mis amigos, que el movimiento cultural es muy fuerte aquí en Bogotá, de la música andina latinoamericana, y en Pasto ha perdido un poco, ¿no?, el auge, porque hace unos 15, 10 años sí había mucha fuerza en cuanto al movimiento de la música andina latinoamericana, pero acá personas como Angelita han trabajado constantemente sin cansarse, ¿no?, de esto, que es un poco complicado el hecho de ser parte de la logística de este festival, que ha resistido frente a todas las adversidades que se tiene como festival, ¿no?, y como una organización o una fundación en organizar este tipo de eventos, ¿no? Angelita, una música espectacular, una instrumentista súper eximia en sus instrumentos como la bandola y el charango, y principalmente diría yo que nos da mucha confianza, ¿no?, entregar la música de uno a unas personas. Yo creo que es un lazo muy fuerte. Entonces se podría decir que Angelita es muy de dar sus cosas para que fluya. Maravillosa descripción, Angelita. Creo que nos está... Vamos a tener que invitar a Wilmer para que haga esa descripción cada vez que Ángela se presenta públicamente. Porque es muy difícil definirse y describirse desde uno mismo. Entonces, maravilloso esto. Falta el otro compañero para que nos comente sobre esta percepción. Y hablemos ahora del repertorio. Lo que estamos escuchando, cómo es el repertorio de Ángela Acevedo Ensemble. Ya grabaron un disco, pero en esta oportunidad, cuarto día de Festival Raíces Bogotá Andina, ¿qué es lo que estamos escuchando? Bueno, creo que para mí ha sido importante hacer música mía, sí, pero no ha sido lo principal. Ha sido quizás lo principal tocar música de otros, y sobre todo música que yo a veces consideraba y desde hace mucho tiempo que no se toca, y son como esas obras que están por allá guardadas así, guardadas y nadie las toca. Entonces, eso siempre me ha causado curiosidad porque hay muy buenos compositores y compositoras. Y en estas músicas hay muy buenos compositores y compositoras. Entonces, ese ha sido como otro pilar. Para esta ocasión tenemos eso. O sea, música de mi autoría, también música de autoría de David, que es el bajista, y música de otros amigos cercanos que casi no se toca, o sea, casi no suena, por lo mismo, porque se queda por allá. Quizás a veces porque tiene un tinte más de música de cámara, quizás, que es un poco como nuestro toque. Nuestro formato, ¿no? Música de estudio, de cámara, uh-huh. Música para un ensamble pequeño también. Uh-huh. Es música instrumental, además, uh-huh. La puesta. Sí, hay solo una canción. Una canción con una invitada. Pero la base son los instrumentos, el diálogo. Ángela como voz principal versus personas que respaldan esta sonoridad. Sí, pero no siempre. O sea, también hay como esa apuesta de ser ensamble, que, o sea, como aprovechar todas las sonoridades de los instrumentos. Y pues también a los intérpretes, porque ellos también son muy buenos intérpretes. O sea, que hay un diálogo. Sí. No es el que está al frente todo el tiempo, por ejemplo, tocando la melodía. Ajá. Se la rota. Sí, o sea, la particularidad del ensamble de Angelita es que es como da tanto. Entonces, nuestro ensamble pues, no es tan protagonista en los instrumentos melódicos de ella, sino que se reparten las armas. Los mismos arreglos los hace ella, entonces se reparte las melodías, las hace para aprovechar los colores de los instrumentos, los timbres de los mismos, y eso es como lo bonito, ¿no? Lo bonito que como uno, como acompañante de Angelita, no se siente como acompañante, sino también protagonista de las obras de ella, ¿no? Un equipo musical. Sí. Yo voy a aprovechar para tomarme unos minuticos para presentar al grupo. En los vientos está Wilmer López. En el bajo, David Narváez. En la percusión,
Toño Hernández. En la guitarra, Oscar Cervellón. Resulta que Wilmer, David y Oscar son de la ciudad de Pasto. Vinieron a este concierto acá como muy buenos músicos y amigos que son. Tenemos un proyecto a larga distancia y ha funcionado. Estamos produciendo ya nuestro primer CD de este ensamble. Hay unas cositas ya en plataforma, en Spotify, en YouTube. Pueden ir encontrando algunas cosas. Me encuentran como Ángela Acevedo, como Wilmer López, como David Narváez, como Toño Hernández, como Oscar Cervellón, Nia Urbano, Iván Poveda. A todos nos pueden seguir. Creo que las músicas andinas y latinoamericanas siempre congregan muchas personas y pues estamos siempre como haciendo grupos y proyectos. Entonces nos sirve mucho que nos compartan también en historias y que nos sigan. Muchas gracias. Thank you.
Sí. ¿Cuántos instrumentos alcanzan a tocar en su ensamble? Pues, o sea, los que estamos de base somos cuatro, pero hoy tenemos invitado a Manuel Hernández a Toño, en la percusión, un set también de percusión. Tenemos un invitado en bandola, aparte, para que suene como con charango, y a la chica de la voz también, a Estefanía y a Iván Poveda. Pues Ángela Acevedo, qué maravilla poderla ver allí al frente de la cámara, porque todos en el Festival Raíces Wilmer la vemos todo el tiempo, trabajando, como bien lo dice, como una hormiguita. Y no sé en qué momento hace tantos, profesora, es gestora, gestiona sus grupos, hace los arreglos, compone, toca un instrumento, toca el otro, vuela para aquí, vuela para allá. Y siempre establece vínculos, siempre hace conexiones para que todo pueda ser. Y aporta grandes soluciones a problemas serios, en todo el sentido. Así que qué maravilla poder entrevistar a una persona que nos ha ayudado a todos, que me has ayudado a mí, Ángela, muchas veces en este festival, y que en este momento nos ofrece lo que ella sabe hacer, aún con más tranquilidad y más entrega, que es su amada música. Ángela Acevedo Ensamble. Gracias, Ángela, por hacer parte de este cuarto día Festival Raíces Bogotá Andina. Wilmer López, por venir de esa maravillosa tierra, de donde el verde es de todos los colores. Y seguimos en Festival Raíces Muchas Bogotá gracias. Andina, cuarto Gracias. día. Gracias. Muchas gracias. El anterior tema era El Caminante y el que acabamos de tocar es Pal Juanito. El Caminante es composición mía y Pal Juanito es composición de quien fue mi maestra de charango durante muchos, muchos años, Tatiana Naranjo. Bueno, y a continuación vamos a interpretar un tema que a mí me gusta mucho, que se llama Tu Imagen, que es composición de David, quien nos hizo un arreglo para esta ocasión, y pues es un tema muy, muy, muy lindo. Espero lo disfruten. Y ya nos estamos acercando al final. Thank you.
Bueno, ya para cerrar, vamos a interpretar un huayno que se titula Retorno. Y pues agradeciéndoles nuevamente por estar acá, agradeciendo al Festival Raíces Bogotá Andina, a toda la producción, a mis amigos del ensamble, a los músicos invitados, muchísimas gracias, a mi familia que está allá atrás. Muchas gracias a toda la barra. Y a los estudiantes, colegas que veo por ahí, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, compártanos en sus redes sociales.
Un aplauso inmenso para Ángela Acevedo y su ensamble, que reúne a reconocidos, destacados y muy queridos músicos de la ciudad de Pasto y de la ciudad de Bogotá. Un aplauso con el corazón, con las palmas, con el ánimo, el cariño a nuestra querida Ángela de casa del Festival Raíces. Colombia, potencia de la vida.